Bloque 2 aquí en Tu Mañana, estamos en vivo y en directo compartiendo con ustedes la información más reciente, todos los detalles de cada cosa que viene aconteciendo en estos días de tanto fútbol y de tanto deporte, ¿no? Sobre todas las cosas tenemos muchísima información, pero algunas de las cositas que quedaron, por ejemplo, lo que quería que escuchemos es un poquito acerca de Independiente, de esta situación tan complicada que está atravesando el club por la renuncia de Doman como presidente, pero también la renuncia, va, la renuncia antes de asumir de Pablo Repeto, que era el elegido como director técnico. Para asumir, iba a asumir el lunes que viene, luego del clásico con Racing, pero un lío. Ayer muchos hinchas independientes se autoconvocaron, hicieron bastante lío porque también hicieron disturbios en un móvil de Teis Sports. Fue complicada la situación, ahora va a asumir el vicepresidente primero, como al mando del club por 90 días, supuestamente. Y habló uno de los referentes del club, que es Burruchaga, habló del presidente del Rojo, habló de la situación de Independiente, y esto decía el referente de la institución de Independiente Burruchaga. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué hace, Pollo? ¿Qué decís? Acá jugando en Fulvito. Sí, acá. Burru. Hacía mil años no jugaba. Sí, bueno, sí. La verdad que lindo que puedas jugar un ratito, Burru, que nos dio aquella alegría. ¿Qué sentís con este momento de Independiente, Burru? Y la verdad, a lo que yo vi hace 3 años y a lo que se produce ahora, no me lo imaginaba. Pensaba que había un gran problema económico, sin lugar a duda. La escuela había que saldar deuda, había juicios ya terminados, pero bueno, pensé que por ahí se iba a mejorar esta situación, que yo creo que la más grave del club, ¿no? Y esto te lleva a lo que hoy sucedió a la tarde, la renuncia del presidente Doma, y a estar en este momento de mucha incertidumbre. Pero bueno, a través de las elecciones ganaron y tienen que estar en este momento más unidos que nunca, buscando soluciones para un gigante que está dormido y que esto no le hace bien. Yo creo que Independiente lo que mejor tiene hoy es su historia. Su historia, vos sos parte de la historia. Se cayó la llegada del entrenador, Repeto, que iba a dirigir Independiente. Creo que se pegó un susto bárbaro, dijo no voy. No, la verdad que no, también se entiende, ¿no? ¿Qué pensás vos en este momento? Mira, yo lo dije, Pollo, en el 2006, cuando me fui mal cuando estaba Julio con Parada. Dije, algún día me gustaría volver. Desde hace un tiempo vengo diciendo que me gustaría volver a dirigir, a sentir esa adrenalina, me siento capacitado, me siento bien, tengo un gran cuerpo técnico. Y que si te llama Independiente, como lo hice hace 3 años con la antigua dirigencia como manager, como entrenador, lo haría porque siempre decimos cuando estamos afuera que uno está para colaborar cuando está tan identificado, y este es un momento como para llegado el caso, volver a trabajar, volver a estar vivo. Aún en esta situación, Burru, que no tiene un mango, que tiene problemas económicos, que... Sí, iría. Sí. Es bueno escuchar. Sí, he ido a clubes que estaban también en zona de descenso, con problemas, y las cosas no me fueron mal, así que esto es Independiente, distinto, hay sentimiento, hay un montón de situaciones las cuales me gustaría volver a vivir, siempre y cuando, obviamente, todos participemos, ¿no? La verdad que escuchar a alguien en un momento tan... El hombro. Que ponga el hombro, que dice, aquí estoy,
aquí estoy. En este momento de crisis, que es para el hincha Independiente, que tiene toda mala noticia, que alguien te diga así del riñón del rojo. Sí, y sí. No es alguien común tampoco. Pero Jorge, el fin de semana, no, ahora juega mañana, pero después juegan contra el clásico. ¿Agarrarías ante el clásico? Todos los partidos son complicados. En el fútbol argentino todos son complicados. Y un clásico, lógicamente, es determinante, ya lo sabemos, pero si se llegase a dar, sí. Ahí está, uno que quiere ponerle el pecho a las balas a esta situación de Independiente es Jorgito Burruchaga. Emblema de la selección argentina, emblema de Independiente también, y qué bueno que pueda poner la cara en este momento tan complicado. Otra de las noticias que no fue tan buena el otro día fue que un jugador de Platense, lo íbamos a decir el lunes, pero queríamos ver desde acá del programa cómo se iba desenvolviendo esta situación, porque el jugador Alexis Sabela, jugador de Platense, él puso una foto en su Instagram en negro, o sea, su foto de perfil era un círculo negro, y había dejado una foto como jugador en blanco y negro. Y decía, lamento ya no tener ganas de seguir. Situaciones complicadas, porque recordemos muchos casos de jugadores que también se han frustrado en algún momento de su carrera y no tenían fuerzas para seguir. Y recordemos la situación que atravesó lamentablemente el Morro García en Godoy Cruz, que luego desembocó en quitarse la vida. Y es muy importante que los clubes puedan estar con los deportistas en estos momentos tan complicados. Y por esto habló Martín Palermo, que es el técnico de Platense, y esto decía en conferencia de prensa. Y con respecto a lo de Alexis, estamos todos acompañándolo, el cuerpo médico está cercano a él, sus compañeros principalmente, fue el primer apoyo, obviamente que yo también he conversado con él y está bien, lo importante es acompañarlo y saber que a veces no es tanto responsabilizarlos a los jugadores de situaciones y momentos que lo lleva a sentir bastante responsabilidad y presiones por ciertos momentos que son chicos. Tiene 21 años Alexis, como otros tantos chicos más. Y ellos eligieron esta carrera por pasión, porque el fútbol es algo que muchos chicos eligen en su adolescencia y a veces no tienen esa contención o no tienen esa formación de saber qué va a venir después. Y a veces se encuentran con situaciones de no saber cómo resolverlas. Y ahí estamos nosotros, los entrenadores, cuerpo médico, psicólogos, para ayudarlos, para acompañarlos y saber que esto que a veces uno escucha, no, porque los jugadores son millonarios y después no, en la cancha no dan lo que tienen que dar, tienen la misma responsabilidad que cualquier trabajador. La carrera de jugador es corta, hay muchas exigencias, hay muchas responsabilidades, son seres humanos como cualquier persona. Entonces, atrás de eso, más allá de salir a una cancha y tener esa exposición, tienen una vida. Y en esa vida necesitan contención, necesitan amor, necesitan que uno los vaya guiando por este camino. Como marcamos en el bloque anterior, asumió Almirón como director técnico de Boca y estas son las primeras palabras del técnico. Ni bien asumió al club. Y bueno, la verdad que entusiasmado porque sé que hay buenos jugadores y a tenerlos, palparlos en el primer entrenamiento veo una gran disposición. Hay buenos jugadores, así que bueno, de a poquito tenemos que ir abocándonos en hacer un gran equipo y no hay mucho tiempo, así que hay que dar vuelta a la página, hay que recuperarse la noche y prepararse para el miércoles, que tenemos un gran partido.
Así que bueno, las primeras horas en el club muy contento, agradecido por esta oportunidad, agradecerle a Román que confió en mí, que fue el contacto directo al presidente, a los muchachos del consejo que estuvieron desde que llegué aquí muy cercano, informándome de todo, haciéndome sentir con mucha confianza. Así que bueno, hoy conocí a los jugadores, ya entré al estadio y había hinchas ahí, la verdad que emociona porque el hincha es incondicional, así que esperan que esto mejore. Vamos a tener algunas noticias más de fútbol en el último bloque, pero antes seguimos con un poquito más de noticias en la Liga Nacional de Básquet, en la Supercopa de la Liga Nacional de Básquet. Instituto se consagró campeón de ese torneo al vencer a Quimsa. El vigente campeón de la Liga Nacional de Básquet superó a los santiagueños por 86-81 y confirmó la supremacía. Tayabek Galici fue quien recibió el premio MVP como mejor jugador del partido. Vamos al tenis femenino, donde Argentina debutó con triunfo ante Guatemala en la Billie Cup, que se juega en Cúcuta por la primera fecha del grupo I de la zona americana de ese torneo. La selección argentina de tenis femenino debutó con victoria por 3-0 en el grupo I, gracias a los triunfos de María Capurro Taborda y Julia Rieira en singles, y Berta Bonardi y Guillermina Naya en dobles, en los partidos jugados en la ciudad colombiana de Cúcuta, que será sede hasta el próximo sábado. Última noticia de tenis: Novak Djokovic debutó con triunfo en el Masters 1000 de Monte Carlo. El serbio reaccionó a tiempo y venció al ruso Iván Gakov por 7-6 y 6-2 en su vuelta al circuito después de más de un mes. El número 1 del mundo volvió a las canchas, luego de que se ausentó también en el Master 1000 de Miami y el Indian Wells, debido a que Estados Unidos restringió el acceso al país por no estar vacunado ante el COVID, contra el COVID-19. Novak Djokovic fue de menos a más, porque pudo superar al ruso, que se encuentra en número 198 en el ranking ATP, en un trabajado debut en el Master 1000. En el Master 1000, perdón, de Monte Carlo. Y así, gente, llegamos al final del bloque 2. Aquí en la radio seguimos con más noticias de la mano de Álvaro Castillo, con la compañía de Joel Asciarri. Y vos quedate ahí del otro lado. En el bloque 3 vamos a seguir hablando de un poco noticias regionales. Y también tenemos el bloque 4, donde vamos a continuar ampliando todo lo que estuvo pasando en el torneo en el día de ayer, lo que va a pasar en el día de hoy y lo que pasó en la Champions League y lo que se viene en la Champions League en el día de hoy. Ayer ganó el City, ayer ganó el Inter de Milán, le ganó el Benfica, están digamos con buenos resultados de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Veremos qué pasa hoy con el partido entre Milán y Napoli y entre Chelsea y Real Madrid. Después tenemos una declaración de Enzo Fernández ahí en una conferencia de prensa, una pregunta bien argentina, una respuesta muy 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 buena de Enzo Fernández, con una risa tremenda. Así que ahí después vamos a estar escuchando un poquito de lo que fue la conferencia de Enzo Fernández. Bueno, gente, seguimos con más noticias aquí en la radio. Te voy a estar hablando en el bloque 3 del sorteo y de toda la información a nivel regional.